El bloque 3 está constituido con un tiempo de hasta 10 minutos por candidato. En este bloque, los candidatos serán sometidos a una sesión de preguntas y respuestas sobre las propuestas de políticas públicas o planteamientos que no hayan hecho en el bloque anterior. Para considerar que en los últimos 8 años, 7 de cada 10 pesos, 7.50 de cada 10 pesos, se invirtieron solo en 16 municipios. Brindar oportunidades en el desarrollo de negocios, uso de mecanismos de inteligencia, el uso de la tecnología disponible, la más avanzada, que nos permita la identificación de los delincuentes, y mantener, tener un gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, y también que podamos tener estímulos para que los jóvenes puedan tener una formación, una capacitación que les permita insertarse rápidamente a su primer trabajo. Considera la eliminación o la adición de nuevos gravámenes o impuestos en el Estado de Puebla. No, creo que la gente ya no aguanta más carga impositiva, porque con los presupuestos públicos estoy muy seguro que se puede hacer por lo menos una mitad más, un 50% más de lo que se hace hoy. Para garantizar el agua de Puebla es muy importante el tratamiento y el reuso para sanear el ambiente y para bajar la presión sobre la demanda que tenemos de agua de subsuelo, que cada día es menor. Fortalecer a los municipios, fortalecer a las autoridades municipales en cuanto a los apoyos básicos para la seguridad de la población, para su desarrollo económico. Usted representa una candidatura en común, más no en coalición. ¿Qué lo hace diferente? Cuando hay una candidatura en común, quiere decir que cada partido tiene su propia plataforma, mientras que en coalición ellos tienen que poner de acuerdo sobre la plataforma. Severos en contra del acoso sexual, pero también del acoso verbal de las mujeres. Que tengamos desde luego la restitución de los albergues. Una iniciativa es la de modificar la forma de selección de quienes llevan los órganos constitucionales autónomos en el Estado, la Comisión de Derechos Humanos, pero también de la Auditoría Superior del Estado. Cuando hay confianza y podemos hablar en un lenguaje común, se empiezan a construir puentes. La confianza, la inversión, como ya dije, depende del régimen de Estado de Derecho, de seguridad, de seguridad, de cumplimiento de la ley. Ligar las necesidades de las comunidades con los programas federales, estatales y municipales, en donde podamos acumular capital humano de calidad para poder facilitar eso y poder brindar, pues, ahora sí que muchos más servicios. Por eso tiene que haber una verdadera separación de poderes, una separación de poderes que impida que el Congreso de pronto autorice el endeudamiento del Estado de forma oculta y que el día de hoy nos encontremos con al menos 30 mil millones de pesos que tenemos que pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una reestructuración financiera, se puede hacer. El Estado de Durango, por ejemplo, con el cambio de gobierno, logró una reestructuración de que logró más o menos un 20% de lo que estaban pagando. En Puebla creo que podemos lograr por lo menos eso. Pero la deuda, lamentablemente, ya la tenemos encajada. Tenemos que disminuir lo más que podamos sus pagos.